¿Cómo hacer la portada de mi primer álbum de bebé? Esta portada está hecha con telas. Así que lo primero que tenemos que saber es la parte de adelante y la parte de detrás de la portada. En este caso tengo aquí el enganche hecho, o sea, veo el corte, con lo cual esa es la parte de atrás y esta sería la parte de delante. Voy a hacerle un relleno con espuma, con lo cual pongo la lámina de espuma, ¿vale? Y dejo los circulitos o donde va a ir el enganche sin poner espuma, ¿vale? Aquí os enseño el taquiglu, que me ha costado 4,20 € y aprovecho. Y no he encontrado uno que se pusiera boca abajo, con lo cual me vais a ver apretando con bastante fuerza en algunos casos, ¿vale? Como veis, está sin estrenar, le estoy quitando el pitorrillo con la tijera. Y está, pues eso, totalmente nuevo y relleno casi hasta el borde. Es un pegamento que es muy muy potente, es muy fuerte, ¿vale? Con lo cual, con una poquita cantidad nos vale ya más que de sobra. Pero bueno, como no deja de ser un álbum, es la portada, es la... ¿cómo decirlo? Es lo más importante del álbum, ¿vale? Es lo que más se va a ver. Pues quiero que salga bien, que no se me despegue, que no haya fallos de ningún tipo. Así que me vais a ver aquí echando tequilú hasta el infinito y más allá, con lo cual no hace falta tanto en realidad, ¿vale? Pero sí que quería que se me quedara bien, bien pegado. Y luego otra cosa, sí que es verdad que es un pegamento que no recomiendo usar con directamente así tal cual, sin diluir con agua, usar un pincel, porque se os va a quedar el pincel pegado. ¿Vale? Entonces, pequeños truquitos o astucias o como lo queramos ver. Simplemente con apretar, porque no deja de ser una mousse, pues se queda colocado y luego pues recortamos si queda algún sobrante por algún lado, ¿vale? La tela que voy a utilizar es una tela azul clarita con triángulos blancos, puesto que es para regalar, es para hacer un álbum de bebé. Si tenéis otra tela, es para otro objetivo, lo que fuera, coger lo que os venga bien, lo que tengáis y lo que más se adapte a vuestro proyecto, ¿vale? Este es una portada de un álbum para bebé, con lo cual los colores pues son pastel, son más suavecitos, ¿vale? Y si es para otro estilo, para otras cosas, pues se adapta con lo que tengáis y con el proyecto que queráis hacer vosotros y vosotras, ¿vale? Entonces, me vais a ver echando pegamento. Esta es la primera vez que hago un álbum, con lo cual pues me pilla un poco de pardilla por todos los lados, si se puede decir así, pero viene bien también porque evitará que vosotras también hagáis los mismos fallos. Es decir, yo ahora me veis encolando aquí, pero luego me doy cuenta que tengo los agujeritos por el otro lado. ¿Y qué pasa? Que tengo que echarle pegamento a los dos lados, con lo cual me veis con mucho cuidado, sin apoyarlo, dándole la vuelta para echarle pegamento por todos los agujeritos, porque me interesa que se quede bien, que se queden bien, bien pegados, ¿no? Es un álbum que ya compré de base así, con lo cual no va con los agujeros de la cinch. Y yo no tengo tampoco la cinch, para ser honesta, a día de hoy no la tengo. Entonces tampoco puedo volver otra vez a hacer los agujeros o no haberlos hecho de un principio. Con lo cual quiero que se me quede bien, bien pegado, ¿vale? Y ahora me veis echando pegamento por el otro lado para que se pegue bien por todos los sitios, para que se quede bien pegado por entre los agujeritos, que es lo que me interesa, porque si no luego quedaría muy feo, se queda suelto o no queda bien pegado, quedaría bastante feo, ¿vale? Entonces, una vez hecho esto, que ya tengo puesto el pegamento, afortunadamente tengo que decir que no es un pegamento que pegue rápido, por lo menos este tacky glue. Luego sé que hay otros que sí pegan mucho más rápido, ¿vale? Pero este tacky glue tarda en pegar, con lo cual me ha dado tiempo a poner el pegamento de arriba, si lo puedo decir así, de la imagen, y para los agujeritos por ambos lados, y no se me ha secado el pegamento, cosa que está muy bien, ¿vale? Y luego pues nada, aprieto bien aquí para que se queden bien los círculos y no se me... que se quede bien pegada la tela, ¿vale? Y luego pues a la hora de ponerle las anillas para que quede bien, bien, bien pegado, que quede sujeto, no quede suelto, pues todas estas cositas que os acabo de decir, ¿vale? Que para mí es importante, porque si no luego el álbum no se puede abrir y cerrar bien, en fin,
y que queda también un poquito feo, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, pues eso, para mí es importante. Y luego, para que se quede bien pegado y no tener que estar ahí apretando todo el día, le pongo ganchitos o pincitas de estas metálicas que estáis viendo ahora, no sé cómo se llaman, de estilo oficina. Si no, pues coger también pinzas de la ropa, que también le van a ir bien. O sea, es simplemente para evitar el hecho de estar ahí apretando por lo menos, ¿vale? Pues bien, una vez que ya está seco, lo que voy a hacer va a ser meter las, o sea, o doblar las partes que me faltan, ¿vale? Es importante hacerlo en dos partes. ¿Por qué? Porque si no está bien seco, lo que vamos a hacer es que se nos puede despegar. Es decir, si todo está húmedo, o sea, todavía el pegamento no se ha secado bien, cuando vaya a pegar la parte de abajo, puede que se me despegue también la parte de... No sé cómo decirlo. Cuando vaya a pegar los laterales de abajo, puede que se me despeguen los lados, ¿vale? No sé si os ha quedado claro o no. Pero el caso es que es importante que se queden secos bien dos laterales para poder hacer los otros dos, ¿vale? Y aquí me vais recortando, os enseño dos cosas distintas, ¿vale? La primera es esta, que es recortar el cuadrado, que es la forma más fácil. Sí, es la forma más fácil. Y luego os enseño otra que es doblando hacia adentro. Es un poquito más difícil la de doblando hacia adentro, pero a mí me gusta mucho más el resultado. Con lo cual, pues bueno, pues dos posibles técnicas para doblar las partes que nos faltan, ¿vale? La parte de abajo y la parte de arriba. Entonces, simplemente pues aquí echáis cola, dobláis un poquitín. O por lo menos yo os lo recomiendo para que luego evitar los hilillos, ¿vale? De las telas, pues que al final pues se pueden deshilachar un poquito. Entonces os recomiendo, como me veis aquí, echarle un poquitín de cola de las esquinas hacia adentro para luego doblar primero las esquinas. Lo vais a ver ahora enseguida y lo vais a entender súper rápido. Me veis aquí doblando una esquina, eso es, ahora la otra, pero como veis las doblo muy poquito. No hace falta tampoco doblarlas por completo, porque si no se os va a ver las esquinas. Es simplemente un poquito para evitar que se deshilachen, puesto que son zonas que pueden tener mucho uso, sobre todo si solo lo queréis hacer con telas, ¿vale? Yo voy a mezclar tela y luego voy a poner unos sobres, ¿vale? Unas partes, o sea, voy a dividir la cartulina en dos para que se puedan hacer como sobres o partes donde se puedan guardar cartulinas, ¿vale? Entonces, pues eso, simplemente doblar un poquitito las esquinas y echar la tela hacia arriba y luego, pues nada, simplemente apretar. Bien, y vamos con la siguiente. En esta parte lo que hago es no recortar absolutamente nada y me vais a ver doblando las telas hacia adentro, o sea, las esquinas. Las voy a ir doblando hacia adentro, lo que me va a permitir dos cosas. Uno, que no se me vea el relleno para absolutamente nada. Y dos, se me va a quedar mucho mejor terminado a mi gusto, porque igualmente le voy a doblar un poquitín las esquinas hacia adentro. Y lo que voy a hacer es evitar, como en el otro caso, se me veía un poquitín de espuma en uno de los lados. Entonces, si recortáis un poco de más, al final se os queda un poco más feo, entre comillas. Y bueno, no quedaría tan bonito. Aquí simplemente estoy estirando un poquito con la herramienta el pegamento. Aunque he puesto el brazo por encima, pues estas cosas que no estoy yo muy, muy acostumbrada a dónde está la cámara, pero que quiero hacerlas bien. Entonces, pues eso, simplemente estiro un poquito el pegamento. Y aquí, como veis, se me queda mucho más recto la tela. Es decir, llega bien hasta la derecha y hacia la izquierda. Y aquí, pues como ya os he dicho, no tengo la cinch, me apaño un poco con lo que puedo y le voy haciendo unos agujeritos con la crocodile, ¿vale? Luego, eso sí, una vez que estén ya terminados de hacer, ¿vale? Pues se cogerían y se pondrían las anillas. Aquí he puesto foam en los cuatro laterales simplemente y justo donde quiero ir, donde quiero que sea el límite del bolsillo de arriba, ¿vale? Por eso os pongo que es importante poner bien el foam, porque si no, el bolsillo de arriba no se os abrirá,
No sé si me explico. Si ponéis el foam donde tengo ahora mismo la mano, no se os abre ese bolsillo. El objetivo es que se abra hacia abajo, ¿vale? Ahora lo veréis con las cartulinas, ¿vale? Aquí estoy metiendo poquillo, estoy abriendo el bolsillo, pero voy a coger una cartulina para que lo veáis mejor. Lo que quiero es poner las cartulinas de arriba hacia abajo, con lo cual el límite del bolsillo tiene que ir abajo en ambos lados, ¿vale? O en ambos casos. Y he hecho un bolsillo que es un poquitín más pequeño que el otro. El de abajo es más pequeño que el de arriba, para que en el de arriba me quepan las cartulinas grandes o las cosas más grandes, y en el de abajo que me quepan las cartulinas más pequeñitas. Bueno, pues este sería el resultado final, la portada, que nos ha enseñado cómo hacerla, porque es muy muy básica. Es un rectángulo grande con un color que le iba bien y un cuadrado, ¿vale? Entonces, y encima he puesto la decoración que me envió Perienka, una amiga, por carta. Entonces me gustó mucho, tiene puntitos dorados, azules claritos, y está hecha con lettering, con rotuladores especiales. La verdad que está muy bien. Entonces, combinando un poco los colores, pues he pensado en el amarillo para ponerle algo de amarillo y en el gris para ponerle algo de gris, ¿vale? Luego la portada está colchadita, ¿vale? Es blandita, como veis. Y por dentro le he puesto las tarjetas, ¿vale? Por si necesitan poner datos o quieren colorearlo. La verdad que lo he dejado bastante a su gusto y a su estilo, para que ellos puedan elegir y puedan ponerlo como más les guste, combinarlo, ¿vale? Y aquí tengo preparadas algunas fotos, pero como no quiero revelar identidades y demás, que quiero que sea una sorpresa, pues ahí están algunas fotos ya preparadas. Y aquí la página final, esta última que no la he decorado. Así veis también un poco cómo son las páginas de base, ¿vale? Cogí ya el álbum ya hecho. Y nada, aquí tengo... bueno, así no se ve casi. A ver, ahora sí. Aquí tengo hecha la base con el recorte encima, para que puedan meter ellos las cositas que quieran, los papeles y demás. Y estos son las esquineras para que pongan las fotos de los tamaños que ellos elijan y como ellos quieran. Igualmente aquí también tienen papeles, ¿vale? Por si quieren pegar en algún sitio, les hace falta escribir algo más, en fin, no sé, quieren guardar alguna anotación o en fin. Estilo libre, quiero decir que como ellos elijan. Y aquí tienen otras poquitas más, ¿vale? Tarjetitas ya, si quieren escribir o algo así. Por detrás son todas de color verde, venían todas en una hoja igual. Entonces, y aquí se me cola una. Vale, y está con un regalito. Entonces, pues este sería el álbum. Y la última que tiene aquí, como una tarjeta que hice, ¿vale? Con el nombre de Eric, el elefantito. Y la verdad que fue en un taller, y estaba muy bien porque pusimos el sello, y luego esto se hizo con polvos de tinta, y mezclándolos con agua con un pincel se iba difuminando, y la verdad que estaba muy muy bien. Igual que también me gustó el fondo, de haber hecho primero una estampación con el azul fuerte, haber estampado en otra hoja, y la tercera estampación esta de aquí, con lo cual parece que tiene como sombrita. Entonces, bueno, dos truquitos que vienen muy bien, la verdad, para... Ya que estoy, pues aprovecho y os los cuento. Así que nada, le tuve que cambiar las anillas, no son las anillas iniciales, porque se me pasó de volumen. Y luego además, si quiero o el objetivo es que le pongan fotos dentro, el volumen va a subir aún más. Entonces le he puesto las anillas más gordas que he encontrado en el mercado, ¿vale? Así que para que os hagáis una idea, no sé muy bien cómo enseñaroslo, pero es bastante gordo, ¿vale? Y no he encontrado una caja que le pueda ir bien, así que sintiéndolo mucho lo voy a envolver bien y se lo entregaré. Así que nada, espero que os haya gustado, es mi primer álbum, y nada, deciros que espero que vaya mejorando también con el tiempo. Así que espero que este por lo menos os haya gustado, que le he puesto mucho cariño, que va con mucho cariño, y nos vemos pronto. ¡Adiós!